Sigue el camino el Kentucky Derby 147 con el Potro Roberto y Ramón Brito el 30G en la Casa de los Hípicos de Habla Hispana, DRF en español. Aficionados hípicos, bienvenidos al camino al Kentucky Derby a través de la plataforma de, las, de los hípicos de Habla Hispana, DRF en español. Les saluda Roberto el Potro Rodríguez acompañado de Ramón Brito juntos analizaremos tres competencias claves en el de la ruta al Kentucky Derby sobre todo porque prácticamente una cierra el ciclo de Tampa me refiero al Tampa Bay Derby pero estas dos tanto el San Felipe como el Gotham es como esa carrera del de, punto medio ¿no? de, de, la, de la ruta al Kentucky Derby, tanto en New York como en California. Eh, estaremos, por supuesto, durante estos próximos minutos tratando de descifrar esta, el ganador de estas tres competencias o los ganadores de estas competencias, los cuales se llevarán 50 puntos: 20 para el, los que ocupan el segundo lugar, 10 para el tercero y 5 puntos para el cuarto. Ramón Brito, bienvenido al camino, al Kentucky Derby. Aquí seguimos en el camino al que en Toque y Roberto, bienvenidos nuestros amigos que ya están en sintonía, aquellos que se van incorporando al chat poco a poco y por supuesto a quienes vayan a ver este programa en diferido, porque como siempre les recordamos todos estos espacios, todos estos programas quedan grabados, quedan disponibles a la hora de su preferencia aquí en la plataforma de los hípicos de habla hispana de RF en español. Nuestra casa, su casa. Así es que bienvenidos todos a esta nueva emisión del camino al Kentucky Derby 147. Tres competencias que son interesantes porque obviamente los ganadores de estas, de cada una de estas competencias, se van a poner en eh, los primeros puestos de la clasificación al Kentucky Derby. Obviamente, esto de manera momentánea, y va a servir de termómetro cada una de estas pruebas para ir descartando ejemplares que definitivamente no tendrán mayor oportunidad y para da, tomar en consideración aquellos que destaquen en cada una de estas carreras. Así es que esperamos que disfruten de este programa, pónganse cómodos, participen con sus opiniones y comentarios y vamos a seguir juntos, ustedes y nosotros, este maravilloso camino a la carrera de las rosas de 2021. Muchas gracias a todos los fanáticos que como pueden ver en pantalla ya están interactuando con nosotros a través de el reconocido chat. Gotham Stake o Gotham Stake grado 3, premio de 300 mil dólares. Ya les hablamos, puntos a repartir 50, 20, 10 y 5. Distancia de una milla, la clásica milla, está, está marcada como la novena competencia de este sábado en Aqueduct, New York. Recordamos haciendo un poco de historia que esta carrera la ganó Secretariat, el Triple Coronado Secretariat en 1973, por cierto, creo que fue el primero, según eh, la información que manejaba con Ramón, el primero y el, el único caballo, o por lo menos fue el último en ganar esta competencia y luego el Kentucky Derby. El récord, para aquellos quienes preguntan o quienes están interesados en lo que son los récords de pistas en una milla. 1.32.40 lo tiene Easy Gore en 1989. Esto no solo es el récord de la carrera, también es el récord de la distancia en el hipódromo de Aqueduct. Y cuando fue, celebra, se celebraba esta carrera en una milla y un 16, el récord lo tiene i want Revenge. Eso ocurrió en, en, en el 2009 de 1.42.65. Así que ahí tienen un poco de historia. Y por supuesto ahora vamos a escuchar la mejor historia, porque son los pronósticos de Ramón Brito para esta competencia. Bueno, hablando de historia, esos dos caballos que tienen los récords de pista en milla y milla y un 16, eh, no pudieron el Kentucky Derby. Uno porque se encontró con Sunday Silence, que obviamente resultó una suerte de fenómeno, el, el doble coronado Sunday Silence. Y otro porque días antes del Kentucky Derby... Eh, quedó fuera por eh, lesión, que fue I-1 Revenge, que de hecho se cotizaba como uno de los grandes favoritos de la carrera, pero días antes tuvo que ser retirado. Eh, una carrera entonces que históricamente mmm, no ha ayudado a, al ganador en cuanto al que en Derby se refiere. Eh, tal cual como lo dijo Roberto, pues hay que remontarse a 1973 para encontrar al fenómeno Secretariat. El triple coronado, y para mí uno de los dos mejores caballos que he visto correr, en, en, así sea en video, eh, el campeón Secretariat. Y esta carrera de paso es en milla en dos codos, no es precisamente un test de cuatro codos eh, como va a ser el Kentucky Derby, y por supuesto estamos hablando de un cuarto de milla menos. De todas maneras, eh, va a ser interesante ver este número 3, Highly Motivated, número 3. Yo pienso que este va a ser el ganador de la carrera. Albergo pocas dudas acerca del chance de este potro de Chad Brown, que si da una ventaja única es el hecho de reaparecer. Más allá de eso, eh, aquí lo vamos a apreciar, por cierto, en el video, ganando el Nyquist. Eh, eso fue en Kineland durante la jornada de estrellas del futuro de eh, Breeders Cup. Y Highly Motivated eh, ese día con Javier Castellano, quien por cierto va a ser su jinete eh, superior. Este caballo realmente finalizó con mucha fuerza. Eh, noten ustedes que ahí viene ya pasando al tercer lugar, se abre paso hacia la tercera línea y comienza a atropellar, eh, quizá todavía un poquito apotrillado el caballo, pero noten ustedes la, la fuerza que trae, cómo desplaza y se escapa de sus rivales para, eh, dominar con absoluta comodidad una carrera que por cierto se corrió en parciales muy rápidos pero hay que destacar que la pista eh, esos dos días en kineland estuvo sumamente rápida pero sumamente rápida la pista de kineland en las dos jornadas de Breeders' Cup esa carrera le valió a Highly Motivated un 96 de Bayer y, y este caballo pues en sus tres actuaciones ha tenido Bayer cada vez superiores, debutó con 77 perdiendo a pescuezo en Saratoga, en una pista fangosa, luego ganó la de perdedores y dejó 79 y eh, este 96 que por supuesto me parece eh, un, una cifra respetable para un potro de dos años eh, ganando una competencia selectiva que no es de grado. De tal manera que la única ventaja que pienso yo que puede dar Highly Motivated es el hecho de reaparecer. Más allá de eso... Creo que están justificadas las esperanzas de Claravich Stables, están justificadas las esperanzas de Chad Brown con este potro. Y hay que destacar también que la campaña de Chad Brown en este meeting de Acuedo ha sido muy efectiva, casi 50% de triunfos. Quiere decir que Chad Brown no va, no va a perder el tiempo definitivamente cuando inscribe a sus ejemplares en este meeting de eh, Acuedo esta temporada. Así es que yo creo que es highly motivated. Eh, va a ser el ganador. Eh, quienes quieran buscar enemigos, pues hay, quizá hay varias opciones. Yo creo que una de ellas puede ser su propio compañero de establo, Crowded Trade, un potro del cual pues esperan también una buena, una buena performance, pero eh, yo creo que va a ser difícil que se pierda este potro highly motivated y así lo vamos a indicar como una absoluta base, un absoluto top pick en esta prueba del Gotham State. Highly motivated. El entrenado por Chad Brown, bien lo decía Ramón, hasta el momento tiene 45% de efectividad en el meeting de acuerdos, 75% en el dinero, en 29 presentados es decir si usted, ha, si usted ha aplicado el GPS en todos los presentados de Chad Brown en esta, eh, en este meeting de cada cuatro con tres usted ha recogido sus mangos, así que nada mal esa eh, efectividad. Hablando un poco de este caballo, y, y yo entiendo que muchos quizás tienen miedo a la reaparecida, pero precisamente se trata de un ejemplar que hay que correrlo de esa manera, y así lo ha entendido su entrenador Sharp Brown, dándole el tiempo. Siempre lo he dicho: si hay un entrenador en los Estados Unidos que tiene, podemos decir, la paciencia, pero al mismo, al mismo tiempo tiene la, el privilegio de contar con propietarios que te permiten ser. De ta, eh, eh, tan paciente es Chad Brown. Él le da el tiempo necesario a sus ejemplares. Eh, este caballo ganó con mucho potencial. Eh, si sí pudimos ver en la, en la en la el video del Nyquist Stakes, como este caballo atropelló en una pista que no favoreció a los rematadores. De hecho, Whitmore y a Sleepy Eye Tots y este Highland Motivated fueron, creo que, los únicos caballos que ganaron en arena. Durante ese fin de semana eh, corriendo en remate, por lo menos no saliendo entre los dos primeros puestos. Y este Highly Motivated tiene mucho, mucho, mucho potencial. Creo que a la milla le va a venir perfecto. Obviamente, eh, existe la, um, digamos, la buena posición que va a tener Chad Brown con este caballo y Taken otro precisamente del Claravich que apunta, no se sabe, dependiendo la actuación de Highly Motivated. Se, no se sabe si este va a ir al Wood Memorial y taking sería enviado a Kinlan o viceversa. Todo depende, todo depende de los puntos que estos caballos obtengan. Eh, de nuevo, no, se trata de ejemplares que para, para Chad Brown es preferible llevarlos, clasificarlos con los puntos necesarios y llevarlos lo más descansado posible para el Kentucky Derby. En El caso, obviamente, de sumar los puntos necesarios. Porque, por eso es que yo creo que este caballo no solo va a tener la victoria, sino que cuando nos acerquemos al, al primero de mayo, esto va a ser uno de los nombres que más va a sonar, Highly Motivated. Sí entiendo que su compañero establo crowd uh, Crowded Trade, ganó muy bien. También altas expectativas con este hijo de Modern Ready, que costó 185 mil dólares, precisamente también propiedad del Villa. Es decir, de los cuatro prospectos que Chad Brown tiene, Apuntados en estos momentos para el Kentucky Derby, tres pertenecen al Clarvis, eh, sedas con las cuales han ganado múltiples eh, campeonatos. Pero yo creo que este ejemplar, mori en la carrera se le presenta en la velocidad que va a imponer Freedom Fri eh, Fighter, que es uno de los entrenados de Bob Buffer, y que regularmente estos caballos llegan de California con bastante velocidad. Capo Kane, ahora en una milla. Creo que lo hará mejor. Recordemos que es un ejemplar velocista. Lamentablemente, la milla y el octavo le quedó larga. Pero noten que su mejor performance, uh, sus mejores performance han sido precisamente en una milla, una milla, 70 yardas. Este caballo va a estar ahí en los primeros metros. Y creo que todo esto va a beneficiar a el, este ejemplar eh, eh, número 3, Highly Motivated. Por cierto. Eh, Chad Brown, con ejemplares que tienen de 61 a 180 días sin correr, 28%. Ese eh, porcentaje casi 3, o sea, cada 10 carreras gana 3 este, en este tipo de situaciones. Hablando de caballos de descanso, nosotros los lo comentábamos en nuestro programa, pero es bueno repetirlo ya que este se trata de la ruta del Kentucky Derby, eh, gracias también al apoyo y la colaboración de nuestro amigo Juan Serpa. Eh, los Para aquellos que están, tienen la curiosidad, el ejemplar que ha ganado el Kentucky Derby desde 1985 con menos días de descanso se trata de nada más y nada menos que Ali Shiva. Eso ocurrió en 1987. Nueve días de descanso. Hablando de correr seguido, Ali Shiva ganó el Kentucky Derby con apenas nueve días de descanso. Mientras que el ejemplar que ha ganado con más días de descanso desde. El, desde 1985 fue el ejemplar Animal Kingdom que por cierto ganador, ganador también de la Dubai World Cup. Eh, Animal Kingdom lo hizo en el 2011 con 42 días de descanso. Sin embargo, y esto nosotros lo comentamos en la referencia y lo hemos dicho varias veces en la ruta del Kentucky Derby. Según los entrena varios entrenadores, el tiempo perfecto para llevar un caballo para, para el Kentucky Derby son con tres semanas de descanso, 21 días de descanso. Noten que desde 1985, 14 potros han ganado el Kentucky Derby con exactamente 21 días de descanso. Creo que son números, eh, una cifra que es bastante llamativa. Y bueno, ¿dónde conseguimos estos 21 días de descanso? Obviamente, cuando se celebre el Arkansas Derby, el Bluegrass, el Wood Memorial, todas estas carreras que se corren la primera semana de abril, durante la primera semana de abril eso les da exactamente 21 días de descanso o aproximadamente 21 días de descanso uh, por mencionar algunos de los ganadores eh, American Pharaoh ganó el Arkansas Derby el, eh, con, eh, con 20, y luego el Kentucky Derby con 21 días de descanso Street Sense, Super Saver Smarty John, Funny Side, Monarco Fusaichi Pegasus a uh, Greenstone, Thunder Gulch, Go for Jeans, Sea Hero, Stride the Goal y OnBrailet. El último en hacerlo y por el polémico Kentucky Derby, Country House. El ganador de caballo que todos sabemos lo que ocurrió con el ejemplar Maximum Security. Así que es interesante eso porque ya cuando se acerque esa primera semana de abril, eh, las carreras, las últimas carreras que ofrecen 100 puntos, vamos a estar pendientes de esta estadística en lo que es la ruta al Kentucky Derby, por ahora vamos a hacer nuestra primera y única pausa y ya regresamos con más del camino al Kentucky Derby aquí en la plataforma de los hípicos de habla hispana, nuestra casa, su casa DRF en español Comienza a ganar con la nueva versión móvil del programa de carreras del Daily Racing Form, presentando en exclusiva las cifras de velocidad Bayer, selecciones y análisis de los expertos, visita drf.com slash best y siente el poder del TRF en la palma de tu mano Analicemos esta competencia en Will Rogers Downs. En la parte superior de la página podrán observar la información de la programación del día con sus respectivos horarios, incluyendo los minutos que faltan para la partida. Selecciona cualquiera de estas carreras moviendo el menú hacia la izquierda o derecha. Veamos la condición de la quinta. Al mismo tiempo, observarán el botón verde con la frase Apuesta ahora, ubicada en todos los programas de carreras del DRF. El cual le permite ir directamente a DRF Bets en el momento que usted esté listo para realizar su apuesta. Para una previsualización de la carrera, seleccione la opción Preview, donde obtendrá información sobre el jinete, entrenador y dividendos. También se muestran las últimas cinco cifras Payers, otorgadas a cada ejemplar con sus respectivas fechas y distancias, con el color verde resaltando las carreras realizadas sobre grama. Como toda esta información es en vivo, podrá ver los dividendos actuales resaltados en color verde junto al nuevo formato de proyecciones del DRF. Los ejemplares retirados se ocultarán de manera automática de la pantalla. Debajo de la palabra Preview se encuentra el menú de preferencias. Haciendo clic en Show Horses, usted podrá ocultar otros ejemplares enfocándose únicamente en sus selecciones. También en la sección de Sort By podrá organizar los participantes según el orden del programa, la mejor cifra Bayer de su campaña o por la cifra Bayer de su última competencia. Activando la opción Top Performers le permitirá saber hasta los tres mejores caballos por carrera según las actuaciones recientes. Siempre tendrá la opción de acceder a los programas de carreras clásicos del Daily Racing Form programa completo o una carrera en particular. Ahora veamos otra prueba. En este caso el Florida Derby del 2020. Haciendo clic en la opción DRF Análisis, usted tendrá acceso a las opiniones y selecciones de los expertos del DRF. Antes de realizar su apuesta, usted podrá leer noticias relacionadas con esta competencia y con ello... No se perderá un solo detalle del equipo de reporteros del Daily Racing Forum. Si regresamos a la pestaña de preview, notará que el caballo de preferencia de nuestros analistas estará resaltado con el logo de DRF y el símbolo de check o selección. Continuamos con el camino al Kentucky Derby a través de la plataforma de los hípicos de habla hispana. DRF en español, Roberto Rodríguez, conocido como el potro Roberto, acompañado de Ramón Brito, el 30G. Felices de estar compartiendo esta tarde del jueves 4 de marzo. Muy importante, tomen nota de la fecha, por favor, porque estamos analizando tres competencias claves que se disputan este sábado 6. Entonces queremos estar seguros de que los fanáticos tienen el tiempo medido al respecto. Antes de entrar en esta carrera, una carrera bastante interesante, una carrera que muchos están esperando en nuestro análisis, les recordamos que este programa llega a ustedes presentado por DRF BETS. Duplica tu primer depósito hasta $250 con la promoción que te ofrece DRF Bets y el código Double, es decir, doble en inglés. Porque precisamente es eso. Tienes 10 pesos, conviértelo en 20. Tienes 30, conviértelo en 60. Tienes 100, conviértelo en 200. Tienes 250, que es el máximo. Conviértelo en 500. Que no son 500 mangos, los 500 mangos que dice el señor. Que hace, que hace el señor, que hace el programa con el señor que hace el programa conmigo. No, no, no. Estos sí son 500 mangos ya. Obviamente, mis 500 mangos fueron eh, disfrutados durante la Breeders' Cup gracias a DRF. Bet. Si usted tiene la manera como suscribirse, porque restricciones aplican, háganlo por favor. Además, no solo la plataforma de apuesta. Acabamos de ver un tutorial que para mí es la mejor aplicación. Eh, en cuanto a lo que son estas compañías de apuesta, porque te ofrece el formulator, el Bayer, puedes ver las repeticiones de los ejemplares, los top performance, las cifras, Time Form US, todo te lo ofrece una vez que ya tú estás suscrito a DRF Best. Visita drf.com slash y ahí tienes el enlace que te lleva a DRF Bet, y puedes saber todo lo que te ofrece esta plataforma, la plataforma de apuestas del Daily Racing Form. San Felipe Stakes, grado 2, 300 mil dólares en premios a repartir, una milla y un 16avo por recorrer este, esta prueba que obviamente tiene el atractivo del regreso a la pista del de potro Life is Good, para mí el caballo quizás más cotizado, a pesar de que solo tiene 10 puntos en la ruta al Kentucky Derby, eh, del caballo del, más, del cual más se habla en las redes sociales, un entrenado, por supuesto, de Bob Buffer, que ha ganado esta carrera en siete oportunidades: 99, 2001, 2004, 2009, 2015, 2017 y 2020. Sin embargo, del, de, desde el año 2000, solo tres ganadores de el San Felipe han logrado la victoria luego en el Kentucky Derby: el mencionado Fusaichi Pegasus. Eh, con, lo hizo en el 2000 California Chrome, doble coronado en el 2014 y el ganador del Kentucky Derby British Cup Classic y caballo del año el ejemplar Authentic en el 2020 así que Ramón Brito se nos viene esta carrera, vamos arriba una carrera que está pautada para las 2 y 45 horas local esto es 5 y 45 horas del este y 6 y 45 horas Hora de Venezuela, 7 y 45, hora de nuestros amigos del Cono Sur. Y de las tres competencias que, que estamos analizando para ustedes el día de hoy, obviamente esta es la que ha despertado mayor interés, esta es la prueba que tiene mayor atractivo, esta es la prueba que va a generar mayor cantidad de comentarios y mayor cantidad de polémica, porque obviamente la polémica no va a faltar en el análisis, en el resultado y en los comentarios posteriores de esta prueba. Comentarios que por supuesto tendremos para ustedes el próximo lunes en la referencia. Allí vemos a la BD de la carrera, Life is Good. Eh, en este momento el gran favorito de grandes y chicos para este evento, el San Felipe Stakes. Y detrás de él viene eh, de, el Potro Medina Spirit, el otro pupilo de Bob Buffer, que por cierto va a participar también en esta prueba, ahora conducido por el Hall of Famer John Velázquez. Eh, hay quienes han puesto en tela de juicio este potro Life is Good por, porque traía un accionar tan cómodo entrando en la recta final que daba la impresión de que este caballo podía ganar por 5, 6, 8 cuerpos. Y lejos de eso, el caballo comienza a perder ventaja ante su compañero de establo. Eh, Medina Spirit que descuenta en los últimos 200 metros por lo menos cinco cuerpos y le cae apenas a tres cuartos de cuerpo no se sabe eh, qué hubiera pasado y, y no se puede predecir ni adivinar qué hubiese pasado en una carrera de milla y un 16avo que por cierto es la distancia que se va a correr este sábado una milla y un 16avo eh, ciertamente, Life is Good, pues para muchos generó más dudas que respuestas, a pesar de que estamos hablando de un potro que está invicto en dos presentaciones. Para otros, simplemente, pues fue una carrera de trámite. Para su entrenador, pues su entrenador se la tomó muy calmadamente, dijo que nada, que el caballo hizo el esfuerzo necesario, que no se malgastó, que el caballo es capaz de llegar más lejos, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, pues eh, esta, esta prueba va a servir indiscutiblemente de termómetro para todos los que aquí participan, sin excepción. Incluso los caballos que en el papel eh, tienen eh, mínimo chance. Va a ser un termómetro y, y hay varios caballos que han generado expectativas. Por ejemplo, Life is Good por sus dos carreras. Es un caballo generador de expectativas, es el caballo, como lo dijo Roberto, de los intereses individuales de las apuestas a futuro del Kentucky Derby, es el caballo eh, más cotizado junto al campeón doceñero Essential Quality. De Dream Shake, eh, podemos decir que es un caballo que impresionó, pero este caballo, Dream Shake, algo, 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 algo había que nadie sabía, para decirlo de esta manera, porque este caballo pagó 20 a 1 en su carrera de estreno. Un caballo que gane como ganó Dream Shake es para ser cotizado 20 a 1. Esa es, esa es la única duda que yo tengo con Dream Shake. Que lejos de eso, más allá de eso, el caballo ganó de manera espectacular. Porque este caballo pasó en dos brincos y si hubiese sido una carrera más larga hubiese ganado por mayor ventaja. Dream Shake, por supuesto, va a una especie de prueba de fuego porque con apenas la carrera de perdedor... Eh, Carrera que fue en apenas seis furlong y medio, lo están exponiendo a un evento selectivo de grado en cuatro codos. Entonces, obviamente, eh, para Dream Shake es un termómetro el San Felipe. Medina Spirit lo vimos ganar en su carrera siguiente en el Robert B. Lewis, en un final angustioso porque parecía total y absolutamente derrotado entrando en la recta final y el caballo no se dejó pasar. Por lo menos, Medina Spirit mostró en esa tercera presentación. Eh, una suerte de, de, de segundo aire y de coraje que, que lo destaca sobre muchos de los potros que aquí participan. Eh, se habla del 5, de Great One, por su carrera más reciente. Fue una carrera de maiden special weight. Yo le decía a Roberto, Roberto, sí, ciertamente este caballo ganó por 14 cuerpos, ganó galopando, pero eh, fue un lote total y absolutamente desierto. Una carrera de apenas cuatro ejemplares. Un caballo que... Visualmente hablando, pues ganó de manera impresionante, pero para mí creo que no pasa de allí, de haber ganado una carrera visualmente impresionante. Y está mi caballo, Roman Centurion, caballo con el cual yo les alerté el, cuando analizamos el Robert B. Lewis, le dije: tengan cuidado con Roman Centurion. De hecho, recuerdo que en ese, en ese programa, eh, creo que pusimos el video, Roberto, de, sí. de esa carrera que ganó Roman Centurion cuando salió de perdón. Este caballo remata y remata con fuerza. Yo creo que su primera prueba selectiva, el Robert B. Lewis, fue una demostración de que este caballo realmente es capaz de, de pertenecer a los mejores ejemplares de tres años de la costa oeste. Dicho todo esto, para, para preparar lo que es el, el, o para darles a ustedes el escenario de la competencia, eh, yo pienso que el planteamiento de carrera va a obligar a Mike Smith a no perder tiempo con Life is Good y va a tomar la punta. ¿Por qué? Porque parte por el puesto 1. Tiene esa gran ventaja, Life is Good, de partir por el puesto de pista 1. Y esto, por supuesto, le va a permitir a Smith poner este caballo en la punta. Aquí no hay, no hay ningún tipo de opciones, ningún tipo de alternativa. Este caballo no corre de atrás, este caballo no va a correr colocado detrás de la velocidad ni nada por el estilo. Este va a salir adelante. Y el que quiera salir con él, tiene que fajarse con él. Y esa va a ser la verdadera prueba de fuego de Life is Good, que la supere. O que no la supere, yo pienso que sí la puede superar. Yo pienso que este caballo es capaz de, de superar eh, un tren de carrera rápido y aguantar por lo menos esta milla y un 16 avo Habrá que verlo más adelante, por ejemplo, en el Santanita Derby, si sale con bien de esta prueba. Obviamente me imagino que el próximo paso sería el Santanita Derby, que ya es una carrera mucho más exigente en cuanto a distancia. De tal manera que yo estimo que Life is Good va a sobreponerse a un posible tren de carrera violento, pero indiscutiblemente tiene dos enemigos formidables que son su propio compañero Medina Spirit por una razón muy sencilla. Medina Spirit cambia a las manos de John Velázquez Y John Velázquez no va a hacer un viaje para California. Eso lo, lo, me lo decía Roberto y yo le di la razón. Yo le dije, Roberto, tiene toda la razón. John Velázquez no va a viajar a California a bañarse en la playa. Este va con, con, con intenciones de ganar la carrera y tiene un caballo con el que puede ganar la carrera. Y no puedo dejar por fuera a Roman Centurion, porque insisto, yo creo que este caballo, con más distancia, este caballo va a ser muy peligroso, porque este caballo definitivamente eh, demostró que sí remata fuerte y si se plantea una lucha eh, fuerte en, la, en los primeros metros de la carrera, Roman Centurion va a contar al final. Quienes quieran buscar una sorpresa en este, en este San Felipe, ese es Roman Centurion. Y no es que estoy viniendo del de más allá, sino que Roman Centurian puede ser el caballo que acabe con las pretensiones de los grandes favoritos. En orden de preferencia, el uno para ganar y como enemigos, el 3 y el Estoy siete. A el que vengo del Maya. Gracias Ramón por la información y por recordarnos que no venimos del Maya, estamos acá en el presente. <laughs> por, por, si si acaso. Acaso, por si acaso, por si acaso. Um, Carrera para mí de las tres competencias que se disputan este sábado estoy total de acuerdo creo que esta es la más complicada, aunque para muchos y según la encuesta que yo realicé en Twitter, esta debe ser, debería ser la más fácil porque la pregunta era sencilla ¿cuál de estos tres caballos tiene mayor posibilidad de eh, ganar esta la carrera del sábado? y obviamente las opciones eran Candyman Rocket, Life is Good y el ejemplar Highly Motivated y la mayoría votaron por eh, Life is Good considero que es una carrera muy pareja, noten que ahora el lote quizás no es tan nutrido, van 7, pero en su última enfrentó a 5, 4 por 5 en el morning line. Y, y voy a comenzar con, hablando de este caballo, Life is Good. Yo entiendo que en su última competencia pudimos notar que quizás el caballo aflojó, pero también pudo haber sido una combinación de exceso de confianza de Mike Smith. Eh, en Mike Smith, si ustedes notan antes de la curva, él notaba, él, él pudo ver que Abel Cedillo con, con el ejemplar Medina Spirit ya venía a fondo, él venía en las manos. Y quizás esto durante la recta final eh, trató, quizás más bien de enfocarse en su ejemplar, en educarlo y, y, y se olvidó un poco. De, de, de nuevo, esto estoy especulando, ¿ok? Eh, que pudo haber sucedido, puede haber sido una mezcla de estas dos cosas. Ahora. Bob Buffer es el entrenador con mayor éxito en las carreras de el, la Triple Corona de los Estados Unidos. Y usted con eso no puede jugar. Es como jugar en contra de Tom Brady en un Super Bowl. A pesar de que tenga un equipo underdog, es el mejor quarterback que ha habido en la historia del fútbol americano. Por mencionarle un jugador y por hacer una analogía en otro deporte. Entonces, en este tipo de casos, Buffer sabe mover bien sus piezas, Buffer sabe, Buffer sabe los caballos. Recuerde las palabras de las declaraciones de Mike Smith después del debut de este ejemplar, Life is Good, donde decía que eh, el caballo está tan, estaba tan balanceado que tú podías colocarle un vaso con agua en el lomo y no se iba a derramar. Así era tal el balance. De este ejemplar Life is Good. Por supuesto fue una carrera en 1300 metros. Donde impresionó. Olvídense de las cifras Bayer de California. Las cifras Bayer realmente eh, siempre van a variar. En, dependiendo de la pista. Hipódromos, grupos. Eh, son una de las cifras más respetadas del mercado. Pero sí hemos notado que en cuanto a la costa oeste. Siempre están un poco más elevadas. Que el resto del país. Quizás es por el nivel de competencia. Que no lo, lo dudo. Porque por lo menos hemos visto mayor nivel de competencia en la costa de este. Sin embargo, son buenas para una herramienta, para usarlas como herramienta de análisis, más no para determinar basado en, solamente en las cifras. Así que es muy importante mantener siempre ese, eh, saber dónde está ese margen, para, en cuándo funcionan, pero yo no puedo basar mi análisis porque simplemente este caballo viene de recibir una cifra payer de 101, porque no lo voy a hacer. Ahora, en cuanto a los ejercicios, como siempre lo digo, es más fácil encontrar, es más difícil encontrar un caballo de buffer que trabaja mal a encontrar uno que trabaja bien. Todos los caballos de buffer trabajan bien, por algo están en ese establo. Ahí están los caballos que tienen que estar en el tiempo que tienen que estar. Y cuando no los ve, cuando no hacen su trabajo, simplemente dejan de estar allí. Tan sencillo como eso, porque ese, ese ha sido el plan de trabajo de Bob eh, Buffer en los últimos años. ¿Qué es un rival a considerar? Perfectamente lo entiendo. Conexiones, jinete, entrenador, un hijo de Intermittent, eh, proporción, eh, de, en fin, tiene todo para lograr la victoria del sábado. Sin embargo, lo he dicho, lo mantengo y ahora estoy más convencido por la monta que le buscan a, a Medina Spirit. Lo he dicho y lo voy a mantener. Hasta hoy día y quizás el sábado. El sábado quizás eh, me dé la razón, o quizás simplemente me va a decir: Mira, estabas equivocado, estabas viendo fantasmas, te fuiste muy lejos al futuro. Pero para mí, este es el mejor caballo que tiene Bob Buffer de ruta al Kentucky Derby, y se trata de Medina Spirit. Un caballo con corazón, un caballo que ha demostrado que puede correr siguiendo la velocidad, lo vimos en el video, y en su última en la curva, nadie apostaba un peso por Medina Spirit. Nadie. El envión que tenía Roman Centurion. Eh, que llegó segundo en esa ocasión, que era conducido por eh, Joel Rosario, el eh, bueno, el tercero, Hot Rod Charlie, parecían dos caballos, que eran esos dos los que venían a decidir, y Abel Cedillo nunca desistió, mantuvo, se mantuvo arriando a su ejemplar, y él reaccionó de manera tal que estos dos caballos realmente no lo pudieron pasar, y esto es lo que tú necesitas, y yo lo comenté, esto es lo que tú necesitas, cuando tú estás buscando un caballo del de carajo al Kentucky Derby. Un ejemplar que se faje, un ejemplar con corazón, un ejemplar que tenga calidad, por supuesto, porque para hacer todas esas cosas tienes que tener calidad. Noten que ha ganado dos carreras en tres presentaciones y su única derrota ya la vimos ante... Eh, porque costó 35 mil dólares, porque es un hijo de Protónico. Bueno, ya mencionamos que el doble coronado California Crown, ¿quién era? California Brady, mira, un ganador de la Dubai World Cup, doble coronado en fin, mira en el pedigrí nada está escrito porque de hacer así, entonces no existirían los 13 mentales a los cuales todo el mundo le compraría los hijos, eh, eh, así que en, en cosas de pedigrí, nada está escrito no porque cueste un millón de dólares no quiere decir que ya te está garantizando un campeón, para mí este Medina Spirit es su último ejercicio de 1 11 la manera como este caballo finalizó es un caballo que tú puedes ver en su accionar, en su lenguaje físico, que es un caballo que cuesta pasar. Y quizás, y quizás Buffer, conociendo eso, mucho mejor que yo, fue la estrategia pasada en dejar a Life is Good, a Life is Good adelante y Medina Spirit en categoría de eh, stalker o, o, o siguiéndolo. ¿Qué va a suceder el sábado? No lo sé. Pero por alguna razón John Velázquez de allí... Para mí, John Velázquez viajó a California a buscar su caballo del Kentucky Derby de este año y creo que ese ejemplar es Medina Spirit. Siento que el ejemplar Roman Centurion va a ser una gran carrera. Observen las cifras según el Time US de remate. 114. De los que acá corren, el más cercano tiene 90 en cifras de remate. Es decir... Este puede darse el lujo de correr todo lo lejos posible aplicando estas cifras, de nuevo, las cuales no se traducen, pero nos dan una idea. Este caballo puede darse el lujo de correr lejos, atropellar y todavía tener oportunidad a la victoria. En esta carrera, Roman Centurion, basado en esa proyección que le otorga el Time for US. Un hijo de Empire Maker, que por supuesto las distancias no van a ser un problema. Nieto materno de Bernardini, tampoco van a ser un problema. J.J. Hernández en los estribos. Cuidado con Roman Centurion este sábado en el San Felipe. Pero, mi top pick, Medina Spirit, el número 3 para el Potro Roberto en esta competencia. Llegamos a un momento. Del programa muy importante porque este, este momento llega presentado por el Formulator de el Daily Racing Form, el mejor programa de carreras del mercado, el mejor programa de carreras definitivamente disponible para usted. A la palma de su mano está el Formulator. Nosotros vamos a obsequiar el Formulator para esta carrera en continuación, la cual es la carrera del día. Recuerden que ahora eh, DRF está produciendo en español la carrera del día. Y el Sam F. Davis, eh, perdón, el Tampa Bay Derby de eh, grado 2. El Sam F. Davis es el que vamos a ver eh, dentro de poco. Vamos a ver la repetición de esa competencia, la cual eh, la ganó el ejemplar Candyman Rocket. El Tampa Bay Derby se celebra este sábado. 400 mil dólares en premios. Obviamente, 50 puntos para el ganador, una milla y un 16 en Tampa Bay Downs, Osmar, Florida. ¿Por qué no vemos esa repetición? del de triunfo en el Sanford Davis del caballo Candyman Rocket y después analizaremos la carrera del día, el Tampa Bay Derby. El evento de la tarde en Tampa Bay Downs tiene una partida muy pareja, los primeros metros con el número 7, Boca Boy es el que va a señalar el camino. El potro local, el de la Florida, es el que está al frente. En el segundo lugar se coloca por dentro Smiley Sobotka. Nova Rags también está en la lucha. El Candyman Rocket peleando con su jinete pero sí, uh, ubicándose de, en estos momentos por fuera en el tercer lugar. Al cuarto quedó Nova sí. Rags. En el quinto vemos por dentro al ejemplar Lucky Low, acompañado de Ricochet. Luego trata de acercarse muy abierto. Está Last Investment. Pegado a la valla vemos al número uno, el ejemplar Hidden Stash. Luego vemos al número seis, ese es Runway Magic. Muy lejos. En los últimos lugares está Known Agenda 23-1 Parcial eh, exigente de competencia Con el local, el de la Florida Boca Boy señalando el camino Junior Alvarado tiene medio cuerpo en el segundo A Candyman Rocket, el hijo de Candy Ride que Se coloca en el segundo En el tercero vemos a Nova Rise a la par del caballo Ricochet, ese es el número 10 En el quinto lugar por dentro Empieza a avanzar Hidden Stash 46-4, los 800 metros Boca Boy amenaza Con ganarles de punta a punta el Sam Davis Stakes del 2021. Nova Rags se mueve muy bien pegado a la valla interior, mientras que Candyman Candy Rocket comienza a adelantar por tercera línea. Adelanta también pegado a la valla interior para el cuarto, el número uno. Here Stash, el caballo de Johnny Velázquez no se movió esta tarde. 1, 10, 4, los 1,200 metros. Y es el hijo de Candy Ride, Candyman Rocket, el que entra al frente en el Sam Davis Nova Rags, el de Bill Mott, atropella para el segundo. Boca Boy mantiene el tercero para el cuarto lugar. Estamos viendo en estos momentos a en Stach, Candyman Rocket, domina el Sam Davis, insiste en override, les ganó Candyman Rocket, el Sam Davis del 2021. Candyman Rock que jugó como el top pick de Ramón Brito y Nova Rock como el top pick de Potro Rock eh, indicamos al caballo que llegó tercero creo que la trifecta estuvo sobre los 100 dólares ese día en Tampa Bay, carrera que tuvimos el privilegio de eh, transmitir y narrar en vivo, bueno David Meria fue el que hizo la narración, no el Potro, para DRF en español otro producto más que estamos eh, preparando para ustedes, tratar de eh, cubrir todos estos eventos incluyendo la transmisión, la narración de las competencias en esta. Um, bueno, decían que no, no tenemos audio, no teníamos audio. Queremos saber si ahora tenemos audio en en el programa. Eh, creo que la carrera se llevó a cabo sin audio, al parecer. Queremos confirmar eso, por favor. Eh, muy importante. Eh, hablando del Tampa Bay Derby. El mayor ganador en la historia es eh, Top Pletcher con cinco, lo ha ganado en cinco ocasiones, 2004, 2013 y luego barrió desde el 2015 hasta el 2017. Y Street Sense ha sido el único ejemplar hasta el momento en ganar esta carrera, el Tampa Bay Derby y luego ganar el eh, Kentucky Derby. Esto ocurrió en el 2007, ambas competencias con la monta de Calvin... Borrell. Así que ahí tenía la información. Pedimos disculpa, por favor, eh, si, eh, por los inconvenientes de audio. Ya estamos de regreso. Muy importante por la confirmación. Y antes de la confirmación, antes del análisis de Ramón Brito, queremos recordarles que hasta el momento faltan 57 días para que sepan dónde estamos. 22 horas, 48 minutos y 50 segundos para la partida del Kentucky Derby. 4 de marzo del 2021 y... Es Greatest Honor lidera la tabla con 60. Mandalun 52. Essential Quality 40. Midnight Bourbon 24. Proxy Midnight Bourbon 26. Proxy 24. Eh, keep in mind 18. Drain the Clock no fue nominado al Kentucky Derby, que tiene sumó 20 puntos. Uh, Spielberg 17. Jackie's Warrior, Ron y Medina Spirit 14. Luego, esos son los 10 primeros puestos. Pero ahora veamos la tabla de participantes. Eh, de esta competencia eh, Mike Liberty con el número uno uh, Super Strong, número dos, Candyman Rock el favorito, con el número tres Kino Dream, Boca Boy caballo que lo hizo muy bien en su última actuación um, Austin Jerry, o por lo menos se, fue, se encargó de, de marcar el ritmo uh, Moonlight Strike, con el número siete Hidden Stash uh, con el número ocho, Umbrella Honor, el 9 Hillion el 10 Promises Keeper Promise Keeper, el 11 y Cinnamon Go, el número 12. ¿Qué dice Ramón Brito de esta competencia? Antes del análisis, recordarles a nuestros amigos que están en sintonía que la carrera del día es una presentación de DRF Bets y su promoción ineludible duplica tu primer depósito hasta 250 dólares. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que cuando abres tu cuenta en DRF Bets con 100 dólares recibes un bono de 100 adicionales y tienes 200 para apostar. Si ese primer depósito es de 150, entonces recibes un bono de 150 adicionales para tener 300 dólares para apostar. Y si llegas al límite, 250 dólares, recibes el bono de 250 de inmediato y saca tu cuenta y tienes 500 mangos para jugar, para ganar con DRF Bets, la plataforma de apuestas del Daily Racing Form. Recuerda que ciertas condiciones aplican. Es necesario que visites nuestra página web, drfcom espanol, hacer clic en. El enlace correspondiente y conocer los requisitos y las formas o métodos de pago. Duplica tu primer depósito con DRFBets, la plataforma de apuestas del Daily Racing Forum. Hablando de esta prueba, eh, así como dijimos que la, que la carrera eh, de, de California es la más interesante, yo creo que esta es la más compleja o la más difícil de las tres carreras que estamos analizando. Y, Está muy bien adecuada para hacer la carrera del día, porque es una carrera que realmente va a ser interesante. Una carrera para mí bastante pareja y bastante equilibrada. Esta prueba eh, se va a disputar en eh, distancia de una milla y un dieciséisavo y está programada para las 5 y 25 de la tarde, hora del este, 6 y 25, hora de Venezuela, 7 y 25 para nuestros amigos del Cono Sur. Voy a indicar tres ejemplares. No veo un ganador claro en esta competencia, a pesar de que en el Sam Davis eh, me pareció que Candyman Rocket tenía todo a favor y respondió precisamente a ese pronóstico. Yo pienso que las cosas van a cambiar un poco por el puesto de partida de Candyman Rocket y el puesto de partida de Hidden Stash, que es el caballo que esta vez me gusta para ganar. Hay varias razones que me inclinan a, a indicar o me llevan a indicar a Hidden Stash como el caballo vencer. Si no vieron el video o si no tomaron nota de ese detalle, los invito a que revisen la recta final del Sam Davis y noten cómo Hidden Stash viene descontando ventaja, pero no hace el cambio de mano en ningún momento en la recta final. Cosa que sí hicieron los dos caballos de Bill Mott que se lo ganaron, tanto Candyman Rocket como eh, Nova Racks. Esa fue una ventaja que dio Hidden Stash sumada a la ventaja de partir por el puesto 1 donde el caballo tuvo que venir quizá más cerca por el tema del tráfico. El caballo, de hecho, noten ustedes también que él viene por la baranda y en la recta final tiene que buscar afuera a su jinete porque no tenía por dónde pasar por dentro. Y esto también le restó oportunidad, yo no diría que de ganar, pero sí por lo menos de llegar quizá un poco más cerca. Es factible. y vuelve a las manos de Rafael Bejarano. Y con Rafael Bejarano, este caballo ha ganado las dos competencias que tiene victoriosas en cinco presentaciones. Quiere decir que se entiende a la perfección con el jinete Rafael Bejarano y va a tener la ventaja de un puesto de partida 8, que es un puesto más cómodo para un tipo de caballo como Hidden Stash, que es un caballo que corre de menos a más, que es un caballo que necesita eh, la menor cantidad de problemas de tráfico posible. Y yo pienso que eso puede marcar la diferencia esta vez a favor de de este caballo Hidden Stash, el hijo de Constitution, que es de los tres ejemplares que voy a indicar el que más me gusta. Obviamente no puedo dejar por fuera Candyman Rocket, porque Candyman Rocket eh, confirmó la impresión que habíamos tenido de él cuando salió de perdedor en Street Park, ganando en buena lead el Sam Davis. Este caballo se golpeó o algo le pasó en el aparato o durante la carrera, este caballo llegó sangrando, se nota también. Eh, en las fotos que, que se publicaron de, de este evento, que bien por algún golpe o por la lengua amarrada o por algún problema, este caballo sangró un poquito y, y obviamente es un factor que hay que tomar en cuenta. Creo que la conducción de Junior Alvarado ese día fue impecable. Aquí se verá Junior en la obligación de salir a buscar la carrera temprano porque el puesto de partida... Eh, lo va a obligar a eso, a buscar la carrera temprano y no quedarse encerrado en los primeros metros. De tal manera que Candyman Rocket es un caballo, por supuesto, indescartable, porque ya eh, se probó en esta pista con un triunfo, y ¿por qué no? Puede repetir esa victoria del Sam Davis. Y la auténtica sorpresa de la prueba es King of Dreams, el caballo de Ávila que corre con los mismos colores, las mismas conexiones de King Guillermo. ¿Por qué no puede pasar otra vez? Lo que pasó el año pasado con King Guillermo. Una situación más o menos similar, un caballo que salió de perdedor en la pista de grama, lo llevaron a correr el Tampa Bay Derby y salió ganando. ¿Por qué no puede pasar otra vez lo de Kino's Dream? Un caballo que su condición física es impecable y que se vio bastante bien en su carrera, obviamente en un lote totalmente distinto a este que va a enfrentar. Pero, ¿por qué no puede ser que se repita la historia con Kino's Dream, que de hecho, por condición física, está de repito, impecable y si hay que buscar una sorpresa en una carrera que se presta para una sorpresa, para mí sin duda alguna va a ser King of Dream. pero para ganar me gusta Hidden Stash número 8 los enemigos, el 3 Candyman Rocket y el 4 King of Dream. Gracias Ramón por la información en esa competencia eh, la carrera del día por supuesto, le recordamos a los fanáticos que usted puede, va a poder descargar el Formulator Totalmente gratis para esta competencia y disfrutar de todas las ventajas que nosotros estamos disfrutando con la mejor herramienta para analizar las carreras de caballos en los Estados Unidos. El formulator del de Daily Racing Forum. Eh, yo estaba entre dos ejemplares. Eh, obviamente, los que vienen de. Eh, salieron del CMS Davis. O dos de los que salieron del CMS Davis, Candyman Rocket y Hidden Stash. Voy a hablar primero de Candyman Rocket. Eh, yo inicialmente, yo le decía a Ramón, oye Ramón, eh, cuando salieron los Overnights, le decía, no, me gusta el puesto de pista, en parte muy afuera. Yo por alguna razón estaba viendo a Kenny Bear Rocket saliendo por el 10, por el 11, pero bueno, el caballo sale por el 3. Tampoco es un buen puesto de pista, considerando que Kino's Dream y Boca Boy van a forzar la mano de Junior Alvarado. Él se va a, tener, se va a ver obligado en la, a lanzar este ejemplar. Eh, con, en los primeros metros porque en, en esa posición del puesto 3 en Tampa con caballos del lado interno no te puedes dar el lujo de quedarte en posiciones secundarias porque vas a tener una complicada primera curva esa es mi opinión en cuanto a la carrera de Candyman Rocket en cuanto a lo, a lo a cómo el caballo se ha visto y es poco común escuchar a Bill Mott con este tipo de comentarios y cuando le preguntaron sobre el último ejercicio en Payson Park, eh, precisamente a unos 30 minutos del norte donde queda la oficina, está ubicada la oficina del Potro Roberto, Cayo dejó 48-3 y Bill Mott dijo, tan suave como la seda, así lo vio en el ejercicio de la manera como se desplazaba, cómo flotaba sobre la, sobre la pista este ejemplar Candyman Rocket, un hijo de Candy Wright, que ha demostrado que... En su última carrera demostró que es un caballo que debe ser considerado en esta ruta al Kentucky Derby y que esa victoria por nueve largos en Gulfstream Park no fue casualidad. Es un ejemplar que para mí tiene la primera opción. Sin embargo, sin embargo, yo me voy a inclinar por Hidden Stash. Porque quizás mi única interrogante es que el caballo va a la segunda después de la reaparecida. Esa es mi única, era mi única interrogante. Pero. El saber que Bejarano, para este, ya este tiempo, viene a montar este caballo, quizás dejando otros compromisos. Recuerden que todos estos jinetes ya están en busca del ejemplar que apuntarán para el Kentucky Derby. Eso no lo van a llamar una semana antes. Desde ahora, estos jinetes, por eso vemos a John Velázquez viajando hacia California, Bejarano viniendo desde el centro hacia el, el sur el, el oeste de la Florida. Porque están moviéndose buscando este tipo de, de, de prospectos y Giren Stash realmente en su última carrera demostró que es un caballo que no va a tener problemas con el aumento de distancia, por lo menos así eh, pareció verse con ese remate corriendo incómodo sin hacer cambio de manos. Noten los tres últimos, los dos últimos ejercicios de Giren Stash. Ha trabajado con pocos, también lo hizo en Payson Park, por cierto. 62 y luego 49, pero este caballo definitivamente atraviesa una condición excelente, buen puesto de pista y a este sí se le puede presentar la carrera porque ahora Bejarano va a tener la oportunidad de colocarlo un poco más cerca en una posición donde el caballo no esté incómodo, a diferencia de el, el puesto 1 que le tocó el Sen David. Noten que en esa fue la única vez el CMF Davis fue la única vez que el caballo partió y partió en posiciones secundarias. Salió octavo cuando habíamos visto que salía partió primero, quinto, tercero, salió octavo. Es decir, él le pegó ese puesto de pista. Ahora tiene un mejor puesto de pista y creo que Hiring Stash va a, como decir, he, he's gonna turn the tables. Le va a voltear las mesas, como decimos acá, a el caballo Candyman Rocket, Creo que va a ser una carrera bastante interesante. Creo que se decide entre estos dos. Hay un ejemplar que les voy a recomendar para las exóticas. Pendientes. Para aquellos que le gusten recoger esos mangos. Sí, sabemos que Todd Fletcher es el ganador, el, el entrenador más ganador de esta, de esta carrera con 5. Pero no es el favorito. De, o, de lo, o de los dos que lleva Fletcher el, el, el menos favorito. Se trata del número 9. braille Honor. Mucho cuidado con este ejemplar. Incluyanlo en sus combinaciones. Este sí ha estado trabajando fenomenal en Pam Beach Down. Creo que es uno de los caballos que mejor ha estado trabajando en ese centro de entrenamientos. 48, 48, puro bullets. Lo que ha marcado un Brian Derrotando en los ejercicios a muchos ejemplares cotizados de ese establo. Para aquellos que... Tengan la opción de visitar HBTV. Pueden ver algunos de los ejercicios de un Honor. Cuidado con este ejemplar criado por el Whisper Farm. Que eh, será conducido por Julian Leparun, hijo de Honor Code. Este caballo, eh, este tordillo Home Braille Honor. En esta competencia, el número 9. Así que para mí, Hidden Stash y Candyman Rocket. Candyman Rocket, Hidden Stash. Me inclino un poco por Hidden Stash. Y para completar una trifecta o el caballo que voy a utilizar en mis exóticas, Home Braille Honor, cabe destacar la presencia y el, lo que sucede con King on Dream, ¿no? El nombre, King, eh, propiedad de Víctor Martínez, el mismo dueño de King Guillermo, el mismo entrenador. Eh, Sammy Camacho, el mismo jinete, eh, similar, ganó en grama. En fin, muchas cosas que, como bien nos dice Ramón, ¿por qué no? Un Tejebus se puede repetir la historia. Y le deseamos el mejor de los éxitos a Juan Carlos Ávila y a todo su equipo con este caballo Kinos Dream que vimos ganar muy bien en la grama de eh, Gotham Park. Y por cierto, el número 2, Super Strong, un ejemplar que viene desde Puerto Rico. El número 2, Super Strong, el de Sonata, el stable que será conducido por Antonio Gallardo, un caballo que debutó ganando en el hipódromo de Camarero sobre pista uh, fangosa. Así que tienen una información adicional en esta competencia, la cual también recuerden es la carrera o será la carrera del día este sábado del de el equipo de DRF en español. Creo que hemos llegado al final, creemos que hemos cumplido, Ramón. Con la misión de ofrecerles a los fanáticos la mejor información del camino al Kentucky Derby. Todo lo consigue aquí, porque además de pronósticos, historias, datos, estadísticos, videos, en fin, eh, y, y los personajes que ustedes más quieren. Eh, no lo pueden negar. El Potro Roberto y Ramón Brito, el 30G. Vamos arriba, Brito, con la despedida. Sí, más o menos, más o menos. Eh, realmente con la excepción, con llegado. la excepción de ciertos personajes. Pero hay que. A mí, tu Sí, también es verdad. Pero estamos muy contentos, por supuesto, de haber llevado para ustedes otra emisión del Camino al Kentucky Derby 147 aquí en el canal de YouTube de DRF en español. Lo importante de esto es que lo estamos haciendo eh, en aras de llevar buen hipismo a todos ustedes. No se trata solamente del pronóstico, no se trata solamente de la apuesta, sino que aquí contemplamos también el aspecto hípico y eso es fundamental porque queremos muchos más hípicos. Eh, en toda Latinoamérica, en todos los países de habla hispana, queremos mucho más hípicos y estamos de alguna manera aportando un granito de arena para ello. Así es que un millón de gracias a todos por habernos acompañado una vez más. Recuerden que eh, el día lunes estaremos con la referencia a nuestra tertulia acostumbrada de los lunes y obviamente los temas de conversación eh, estarán alrededor de estas tres competencias que se van a disputar el sábado. Un gran abrazo para todos, los quiero mucho, los quiero de gratis, que disfruten. Estas tres interesantes carreras selectivas, y ya lo saben, más pismo del Bueno en la referencia, nuestra tertulia de los lunes, 6 de la tarde, hora del Este, 7 de la noche, hora de Venezuela, 8 de la noche para nuestros amigos del cono Y mañana regresamos, mañana viernes, regresamos con Al Día, con el Potro y el 30G, analizando el Late Pick 4 de Gotham Park. El sábado a las 10 de la mañana, programa especial analizando las competencias más importantes en el que se estarán disputando en el hipódromo de Santa Anita Park. Ya está disponible la guía del pool para descargar para las programaciones para la programación de mañana en Golfstream Park y mañana precisamente a esta hora ya debe estar disponible su producto favorito, la referencia para este sábado. De mi parte solo me queda decirles que recorran la milla extra. Hasta el próximo programa